poquito ubicar el contexto histórico en el que vivimos actualmente en Bolivia, ¿no? Seguramente se ha escuchado, pero es, pues, ha sido un proceso bastante largo. Yo lo dividiría en dos momentos, antes y después de la nueva constitución. En Bolivia tenemos una nueva constitución política del Estado, y el antes diríamos que es muy parecido a lo que ha estado pasando en nuestros países de América, donde los pueblos indígenas, originarios, campesinos, éramos relegados y casi invisibilizados, ¿no? Tomando en cuenta además que la población indígena en Bolivia es altísima, ¿no? Y en ese sentido, a diferencia de Colombia, o de Chile, o de Argentina, digamos, es la mayoría de la población que es y tiene ascendencia indígena, es más bien pocos los que dirían que yo no tengo ninguna relación con lo indígena, pero hasta eso, hasta esa época, básicamente lo indígena, es decir, en los años 90 hablar de indígena era una mala palabra, o sea, campesino, indígena era lo peor, ¿no? Era así, nosotros trabajamos con todos estos procesos de empoderamiento y poco nos miraban raro cuando se hablaba de lo indígena, el valor de trabajar con la autoestima. Y habíamos entendido que la comunicación era esta herramienta fundamental que iba a permitir, sobre todo, trabajar con el reconocimiento de sí mismos, de nosotros mismos, y de saber que somos tan valiosos como los demás, como pueblo, como cultura. Luego hemos tenido todo un proceso de lucha con movilizaciones, básicamente encabezado por las organizaciones, y hemos llegado al clímax ya en este nuevo milenio con todo el proceso de transformación que vivió con la salida del último gobierno neoliberal en el país y luego la ascensión a la presidencia del primer presidente indígena en Bolivia, Evo Morales, y luego la aprobación de la nueva constitución política del Estado. ¿Qué está diciendo esta nueva constitución? Que Bolivia se constituye en el Estado plurinacional de Bolivia. Este hecho es fundamental porque no estamos hablando solo de un tema cultural. Cuando hablamos de plurinacional, ahora se ha logrado ese reconocimiento. Estamos hablando de territorio, estamos hablando de normas jurídicas, etcétera, en general, de todo. Y el país ha cambiado en una dimensión radical con la implementación de las autonomías ahora. Hay 4 tipos de autonomías: departamentales, regionales, municipales, y hay también autonomía indígena, originaria, campesina. Y en esa línea se está luchando, ¿no? Ahora, ¿por qué pongo esto en este contexto? Porque la comunicación ha sido una herramienta fundamental para llegar a este punto. Como han visto en las imágenes, todo el proceso constituyente de movilización, de lucha, las y los comunicadores han estado de manera permanente acompañando esa lucha, y muchas veces ha sido la única voz que ha salido por los medios de comunicación, porque la derecha y los sectores de poder tradicional en Bolivia, como en otros países, tienen todo el poder mediático a su favor. Los principios de la metodología de la formación, sobre qué se debería basar. Y un elemento importante tiene que ver con el tema de la oralidad como punto de partida. Es decir, los procesos de enseñanza, aprendizaje en nuestros pueblos se basaban básicamente en la oralidad, la transferencia del conocimiento de las generaciones mayores a las nuevas a partir de la palabra. También usando dibujos y otros elementos, el tejido, nuestras simbologías y todo el asunto, pero la lectoescritura como tal no estaba presente. No se trata de invisibilizar ni quitar el valor a la lectoescritura. Pensamos que es un elemento importante que nos va a ayudar a profundizar el conocimiento. Pero si partimos que la lectoescritura es el paso indiscutible para validar un conocimiento, entonces pensamos que estamos equivocados, ¿no? ¿Por qué? Porque esta compañera María Morales, que yo comentaba al inicio, al final logró una película, mediometraje de unos 50 minutos, una película ficcionada que ha ganado muchísimos premios y la historia es muy buena y dice mucho. Entonces, no, pensamos que la lectoescritura no debe ser
el canal imprescindible para construir el conocimiento, pero también para generar capacidades comunicacionales en las y los comunicadores, e intentamos recuperar el principio de la oralidad como elemento principal de transferencia del conocimiento y las capacidades, ¿no? Entonces hemos estado trabajando en metodologías que reducen lo posible al mínimo el proceso de conocimiento y apropiación, por ejemplo, del lenguaje audiovisual. El medio, el paso del medio es el que nos arruinaba la vida, porque la idea estaba súper linda, cuando le obligábamos a escribir, ahí se arruinaba el asunto y después ya el proceso se cortaba. Y entonces hemos trabajado un método que deduzca eso y hemos pasado directamente del lenguaje oral al lenguaje audiovisual. Y los resultados son obras maravillosas. Entonces lo que hacemos es primero ensayamos, sobre el ensayo teorizamos y luego mejoramos. Entonces, básicamente vamos de la práctica a la teoría y de la teoría a la práctica, que es un círculo metodológico que nos ha funcionado bastante bien. En esta visión integral planteamos que no se tiene que separar también solo lo técnico y lo comunicacional. Desde un principio, en nuestra visión integral se une lo técnico con lo político, porque asumimos claramente que nuestros procesos de comunicación tienen sobre todo una visión política, es decir, están enmarcadas en función de un proyecto político. Y desde que vemos películas, trabajamos, discutimos, hablamos de los temas o estamos trabajando los guiones, estamos hablando de qué tengo que comunicar y para qué estoy usando esta cámara, para qué estoy usando este micrófono, para qué voy a escribir un artículo, o sea, el para qué. Y en ese sentido está esto integrado, siempre. Y la referencia política, por supuesto, es la visión, los planteamientos de las organizaciones. Otro elemento importante en lo que es la metodología y la formación es partir del cuestionamiento de lo individual y lo colectivo. La formación también tiene que ver mucho. Ustedes en las universidades, la formación tradicional es el individuo, es la persona que se le evalúa incluso de manera individual. El examen siempre es individual. Y entonces en ese planteamiento partimos de lo colectivo. Que es lo fundamental, es recuperar la visión colectiva comunitaria de nuestros pueblos. Y es una discusión que hemos tenido por muchos años. Ustedes van a ver, cuando ven una película, dice director. Las primeras veces que hacíamos en la formación decíamos, a ver, vamos a hacer un ejercicio. A ver, tú vas a ser director, tú camarógrafo, tú productor, tú sonidista. Iban y se había asumido que el director era el jefe y el resto los obreros que tenían que hacer de la película, ¿no? Entonces había las peleas entre ellos y no sé qué, y hubo una discusión ahí y al final se quedó, no hay directores en el proceso. Se pone responsable y además el otro tema ni siquiera es un solo director. Entonces es un elemento importante porque la mayoría de las producciones tienen más de una persona que es responsable del documental, de la ficción, y también la construcción de los guiones es siempre colectiva. Entonces hay un proceso, aunque hay una propuesta, la propuesta se la discute como equipo, pero incluso se va más allá. No solo es la guionización el producto del equipo, sino también es la consulta con la comunidad, porque entendemos que la labor de la comunicación no responde, la comunicación indígena, la producción indígena, no responde a la necesidad individual del comunicador, sino tiene que responder a la necesidad de la comunidad o del pueblo al que representa. Acuérdense cómo pasa en la producción audiovisual convencional, ¿no? Es el director y no es saber qué voy a, qué quiero contar, qué quiero hacer, ¿no? Es como un pintor que se expresa y todo el asunto. Y está muy bien, nos parece que está bien el asunto, pero dentro de lo que es la comunicación indígena allá en Bolivia pensamos que el comunicador tiene que ser un facilitador de la necesidad comunicacional del grupo, de la comunidad y del pueblo. Otro elemento que quiero comentar es el tema de género.
el tema de los derechos de las mujeres, equidad, porque también al interior de la comunicación hay este sesgo en el que las mujeres tienen que hacer producción y los hombres tienen que hacer cámara. O sea, ha pasado ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces hemos estado trabajando con que se pueda cambiar esos roles, ¿no? A ver, las mujeres, ¿qué van a hacer? Que sean presentadoras, ¿no? Y los hombres asumimos los elementos técnicos o imponemos nuestro punto de vista. Entonces, hemos dicho, vamos a cambiar roles. Se ha estado trabajando con metodologías que nos han permitido incluso equipos solo de mujeres, y realmente hay cosas que son distintas. El punto de vista cambia. Que después de más de 15 años de trabajo, pues hay comunicadores con mucha experiencia. El proceso que hemos empezado no era para formar recursos humanos para el mercado laboral, en ningún caso. La visión estratégica planteaba que las organizaciones y los pueblos requerían comunicadores y comunicadoras para hacer un uso estratégico político que responda a sus necesidades. Pero hay comunicadores que están en el medio, llevan muchos años trabajando y hacen un buen trabajo, y también exigen, y creo que tienen todo el derecho, de que se valide su formación. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es que varios, la mayoría, no son bachilleres, ¿no? O los procesos alternativos que hemos ido desarrollando no responden a los esquemas académicos establecidos por las universidades, ¿no? Exámenes, a veces esa relación positivista de validar, ¿no? Si aprobó o no aprobó el examen. ¿Qué es lo que demuestra que una persona sabe al final? Porque si le ponen un examen, es posible que desarrolle qué es el guión, seguramente no va a poder. Y entonces hemos estado trabajando en un programa de validación y titulación en comunicación audiovisual indígena, en el convenio con la UNIVOL. En Bolivia se han creado las universidades indígenas, que tienen el mismo rango académico que las universidades, pero desde la perspectiva descolonizadora. Y en ese marco hemos podido abrir este convenio, y ahora se están titulando como 27 comunicadores y comunicadoras a nivel de técnico superior, y van a optar a la opción de licenciatura para el siguiente año. Hemos hecho esta primera experiencia. Yo les cuento también que fue hasta muy difícil, por muy indígenas que son las universidades, igual tienen un esquema muy colonial. Entonces nos está costando entrar en ese diálogo, pero tiene que ver incluso con validar, por ejemplo, en los exámenes, una valoración cuantitativa, es decir, si sabe o no sabe, pero también a nivel cualitativo, ¿no? Esas diferencias, esa valoración del comportamiento, los valores, si es solidario o no es solidario, si es individualista, ese tipo de cosas hemos ido también validando, y es un esquema novedoso que hemos estado trabajando. Y lo último, nuestra visión en relación a la construcción de una escuela, una plataforma continental, una plataforma itinerante de formación.